my students. Hola. How are you today? We're good. ¿Estamos bien hoy? Sí. Yes, estamos listos para la ciudadanía, la clase de ciudadanía. Ok. Si ustedes son nuevos, bienvenidos a la clase. Yo soy Patricia y esto va a ser Ciudadanía a la Patricia. Ok. Ustedes que están conmigo un tiempecito, hello, welcome back. Ok. Todo el mundo debiera tener un bolígrafo y una libreta o si no unos papeles para escribir. Hoy vamos a hacer la lección como siempre hacíamos antes, en formato 5-5-5-5, que va siendo 5 personales, 5 inglés, 5 oraciones y 5 de la historia, ¿ok? All right, so antes que empezamos, recuérdase, si le gusta el video, ponle thumbs up. Si quieres saber cuándo yo subo los videos, mayormente los subo antes de los domingos, antes de las 6 de la tarde, ya yo tengo uno para la semana subido, ¿ok? Puede ser que lo subo los sábados, puede ser que lo subo los domingos más tempranito, pero ya domingo a las 6 hay un video si no tengo dificultades técnicas, ¿ok? La semana pasada expliqué, la lección de la semana pasada expliqué bastante cuáles son los procesos, los puntos, los pasos para hacer la ciudadanía hasta el examen, ¿ok? So, expliqué para llenar la aplicación, a mandarla, qué te espera. So, si quieres ver ese video, está disponible la semana pasada el video, yo creo que el 2-7. I think so, yes, ok. Febrero 5, 6 o 7. Lo que puede hacer es, si lo quiere ver, los videos en orden. Cuando tú pones Ciudadanía a la Patricia, ok, hay una cajita que dice cosita, donde dice video, ahí te ponen los detalles de todos los videos en la orden que yo lo hice. Ok, eso ayuda bastante, me ha ayudado a mí, ok. Solamente a recordarles, si están interesados, tenemos CD con la historia, las personales, los have you ever, las oraciones. También tenemos USB, que es memoria, lo puede poner el carro en el en la computadora. Esto tiene los 4 CDs en una, ok. Tenemos el libro de la práctica, a ustedes que les gustan a escribir mucho, esto es como si fuera un libro de homework, ok, tarea, ok. Pero el completo, el libro completo es este, ok, que es naranja o puede ser rosada, ok. La primera página, yo encontré papel otra vez naranja, so va a ser naranja otra vez, ok. Pero si te lo mando o lo compre y es rosado, es lo mismo, ok. So esos son los dos colores. Esto tiene todo completo. Esto tiene oraciones, práctica, historia, personales. Tiene la guía entera. ¿Ok? Es esta. Okay. All right. So, vamos a empezar porque la lección es bastante larga hoy. Let's go. Chap, chap. Ponte los pantalones. Vamos a practicar. Suelta la lengua. Ok. Vamos a empezar. Ok. So, recuérdase que su examen consiste que uno tiene que hablar inglés, tiene que contestar en inglés. Hay preguntas sobre sus aplicaciones, que va haciendo las preguntas personales suyas. Tiene una porción que son los have you ever, los are you willing, que es parte de su aplicación. Tenemos oraciones, que tiene que escribir 1 a 3 oraciones. Y después tenemos la historia. ¿Okay? So, esas son las partes que el oficial te pueda preguntar. Puede ser que te pregunta alguna gente le toca más preguntas, más oraciones, y alguna gente son 3 o 4 preguntas dependiendo en lo oficial, ok. So usted se va a preparar para el peor, ok, para que cuando salga de ahí tú dices, oh, that was easy, ok, estaba super fácil, ok. So esto es la parte inglés, ok. El oficial, cuando te llama, recuérdase, el examen suyo, en un sentido, empieza de hace cuando tú entras al edificio, ¿ok?
So, debiera estar bien vestido, debiera tener todos sus documentos, va a entregar la carta de la cita suya, te van a decir dónde tiene que ir, ¿ok? Tiene que estar pendiente cuando te llaman, si no el nombre suyo, el número suyo, alguna gente le dan número, alguna gente le llaman por nombre, cualquier manera, dependiente, no te tanto bochinchando con otra gente y debiera tener los teléfonos off, ¿ok? Págalo o si no pone en vibre, ¿ok? Porque nada va a colgarte más rápido que entre medio de la entrevista su teléfono empieza, ¿ok? ¿Ok? El oficial te puede colgar ahí mismo. So, paga los teléfonos. El momento que llega al edificio, ponle en vibre, ¿ok? En la vida suya consiste en ese momento hacer la ciudadanía y pasar la ciudadanía. Después de eso puede usted abochichar todo lo que quiera, ¿ok? So, pagan o si no, pone el teléfono en vibre. All right. So, el oficial cuando te dice, fulano a tal, y tú le dices, yes, ¿ok? Le dice, follow me, sígueme, ¿ok? So, en el camino, a alguno de ellos le gustan hablar, ¿ok? Y es parte de su examen, ¿ok? Porque ahí ellos van a ver si de verdaderamente usted entiende inglés. Okay. Le pueden a preguntar, how are you? How are you? ¿Y qué le puede decir? How are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. Okay, I'm nervous. I'm a little nervous. Okay. Cualquier respuesta está bien. Okay. Pero dile, I'm fine. Okay, I'm good. Hasta le puedo poner I'm good. I'm good. Okay. So otra vez, how are you? ¿Cómo estás? How are you? Vamos, repite, I'm fine. I'm fine. I'm good. I'm good. I'm a little nervous. Que tengo un poquito de nervio. I'm a little nervous. Okay. Cualquier respuesta está bien. Okay. How's the weather outside today? ¿Cómo está el tiempo? How's the weather outside today? Okay. Ellos no quieren que tú le dices, oh, it's 43 degrees. No. Ellos quieren a ver que está soleado, está nevando, está lloviendo, está frío. Okay. So, si es soleado, sunny. Si hace frío, cold. Si está lloviendo, rainy. Si está nevando, snowy. Okay. O si es un día bello, es good day, it's beautiful day. Good or beautiful day. Okay. Cualquiera de esas está bien. Si está soleado, sunny. Si está frío, cold. Hasta ustedes que están en Miami, están sufriendo de frío ahora, ok. Y se está lloviendo, rainy, rainy. Si está nevando, snowy. Si está nevando, ustedes debieran a chequear si la oficina está abierta, ¿ok? Porque la gente federal, la gente de gobierno federal son bien delicaditos, ¿ok? Hay un chin de nieve y ellos cierran toda la oficina, ¿ok? Para que sepan, ¿all right? So, si hace nieve, es snowy, ¿ok? Si es un día como hoy, hoy es el sábado, hoy es el 13, actually, today es el 12. Mañana el 13. Happy Valentine's Day. Día de los enamorados. Happy Valentine's Day. Si nadie te dice, yo te voy a decir, I love you, ok? Te quiero muchísimo. Happy Valentine's Day. Alright? Alright. So, hoy es el 12. Aquí en Nueva York es 60 de grado. It's beautiful today. Ok? Un chin fresquecito, pero es beautiful. Ok? So, está soleado, no hay lluvia. Está, it's beautiful, okay? So, es un día bonito, beautiful day, o good day. Nevando, snowy. Lloviendo, rainy. Frío, cold. Sunny, soleado, okay? All right. Why are you here? El oficial le puede decir, ¿por qué está aquí? Why are you here? Tú le dices, my interview. My interview. Vamos, repítelo. My interview. Okay, suelta la lengua. Este es tiempo para estudiar. Vamos, si tuviera una clase, estuviera repitiendo. So, repítelo en tu casa. Okay? So, otra vez. Why are you here?
¿Por qué está aquí? Why are you here? My interview. My interview. Okay? Why do you want to become a citizen of the United States? ¿Por qué se quiere ser ciudadano? Why do you want to become a citizen of the United States? Bien fácil. To vote. To vote. A votar. To vote. Okay? Tú le puedes decir, está más complicado. I want the right to vote. I love this country. I want economic opportunities. Okay? Usted sabe más inglés. Tira tu inglés, ¿ok? Tíralo. Pero usted que no sabe mucho inglés, esto no es tiempo para practicar su inglés, ¿ok? Porque si tú empiezas a decirle cosas más complicadas, van a creer que sabe más inglés y te van a hablar más, te van a preguntar más. So, muchas veces yo enseño lo más básico para que no empiezan ellos a preguntarte más y más, ¿ok? So, otra vez. Why do you want to become a citizen of the United States? To vote. Para votar. To vote. Ustedes que quieren decir, I love this country, está bien. Para ustedes que dice, economic opportunities, está bien. I want the right to vote, está bien. Toda esa respuesta está súper bien, ¿ok? Para mí, a mí me gusta decir, para votar, porque ahí le está enseñando que no solamente va a ser ciudadano, pero va a ser un ciudadano que va a ser activo en los Estados Unidos. Okay. Are you right-handed or you left-handed? Esta es la mano derecha. Okay. Si escribe, la mayoría de ustedes escribe con su mano derecha. So, cuando le pregunto, are you right-handed or you left-handed? La mayoría de ustedes son right-handed. So, diga, right-handed. Vamos, eso es un poquito difícil. Vamos. Right-handed. Otra vez. Right-handed. Para ustedes que escriben con la derecha, si no escribe con la derecha, no repite nada. Okay? So ustedes que escribe con la mano derecha, ustedes van a repetir. Are you right-handed or you left-handed? Right-handed. Right-handed. Ahora, ustedes que escriben con la mano izquierda, esta es la izquierda, okay? So usted va a ver que la teacher es right-handed porque escribe con la mano derecha, okay? Pero ustedes que escriben con la mano izquierda, okay. Tú le vas a decir left-handed. Left-handed. Vamos, repítelo. No, solamente la gente que escribe con la izquierda. Left-handed. Left-handed. La mayoría de ustedes son right-handed. Right-handed. Ustedes que escriben con la izquierda, left-handed. Left-handed. Okay, very good. So, otra vez. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. I'm good. Hey, a little nervous. Okay? How's the weather? Beautiful. Beautiful. Hey, a little cold, but beautiful. Why are you here? My interview. My interview. Why do you want to become a citizen of the United States? To vote. To vote. Are you right-handed or you left-handed? Right-handed, left-handed. Right-handed, left-handed. Okay? All right. Vamos. Vamos. Cuando la juramentación suya, te van a decir, no importa si escribe con su mano derecha o la izquierda, la juramentación siempre va a ser con la mano derecha. Okay? Please raise, raise el levantar. Please raise your right hand. La sube. Bájala. Escucha otra vez. Raise your right hand. Sube la mano derecha. Do you swear to tell the truth? Yes. Do you swear to tell the truth? Yes. Okay. So, alguna vez te pregunta, okay, me está diciendo que va a jurar la verdad, que es la verdad. Bien fácil. No lie. No lie. No mentir. Okay. What is the truth? No lie. No lie. What is the truth? No lie. No lie. Have you ever been in prison? Have you ever been in prison? Recuérdase que lo have you ever. Lo have you ever. La mayoría son no. Okay? So te están preguntando si a un tiempo estás en una prisión.
La mayoría de ustedes son no, okay? Como 99.9, okay? Son muy poco. Okay? So have you ever been in prison? No. No. What is prison? ¿Qué es? Jail. Se pronuncia así, jail. So la cárcel es la prisión es la cárcel. Dos palabras diferentes, pero el mismo sentido. Okay? So la prisión es la cárcel es la prisión. Okay, usted, uno que está aquí y está bien triste, okay, porque está en la prisión, está en la cárcel. So what is prison? Jail. Y al revés, si te dice what is jail? Prison. La misma cosa. Okay? Prison, jail, jail, prison. Okay? Have you ever persecuted anyone? ¿He perseguido a alguien? Have you ever persecuted anyone? No. Recuérdase que no mentí. La mayoría de los have you ever son no. Okay? What does it mean? Déjame a poner una tinta. No tengo tinta más azul. Okay, está bien. Voy a ponerlo en negro, no importa. Quería quedarme con el azul para enseñar la diferencia. Okay. So persecute. La persecución. Okay. Si he perseguido a alguien. No. Okay. So la respuesta es no. Okay. So what does it mean to persecute? ¿Qué significa a perseguir a alguien? Es atacar a alguien. Attack someone. ¿A debido de qué? Race, religion, or sex. Okay? So you're going to persecute is to attack people because of race, religion, or sex. Atacar, because attack someone. Vamos, repítelo. Attack someone because race, religion, sex. Attack someone because race, religion, sex. So atacar a alguien a debido a la raza, religión, o el sexo de la persona. Okay? Have you ever used, sold, or smuggled weapons? Weapons. Weapons. Weapons son armas. Okay? So, estos son armas. Okay? So, usted ha usado, vendido, escondido, armas. No. Okay? So, ¿cuáles son armas en inglés? What are weapons? Weapons are guns or bombs to attack United States. Esos son armas, okay? Guns, bombs, attack United States. Guns, bombs, attack United States. Vamos, repítelo. Guns, bombs, attack United States. Otra vez. Guns, bombs, attack United States. So, have you ever used, sold, or smuggled any weapons? No. What are weapons? Guns, bombs, attack United States. Okay. Have you ever been a communist? Si has sido comunista. Have you ever been a communist? No. Okay. What is communism? ¿Qué es el comunismo? Okay. Lo vamos a hacer lo más simple posible. Okay. Porque este concepto es más complicado, no por nada. Okay. Pero el comunismo es un sistema político, political system, no freedom, no vote. Okay. Political system, no freedom, no vote. Vamos, repite. Political system, no freedom, no vote. Okay? So, Cuba. Cuba es un sistema comunista, ¿verdad? Ellos no votan para su presidente. Ellos no votan para nadie. Es un sistema político donde no hay libertades ni hay voto. No freedom, no vote. China. Cuba, China, North Korea, todos son comunistas. Sistema político, political system, no freedom, no vote. Political system, no freedom, no vote. Okay. Very good. All right. Hicimos muy bien.
vamos con las oraciones. Yo le dije a ustedes que saca la libreta. Este es el punto que vamos a usar la libreta y el bolígrafo o el lápiz, porque te voy a dictar 5 oraciones. Lo va a escuchar, me lo va a escribir, lo vamos a repasar y, ¿ok? So, vamos a empezar. Dame 12 segundos para borrar esto. Beautiful. Okay, so vamos. Oración número 1. Ya tenemos el bolígrafo y la libreta disponible. Let's go. Va a escuchar, me lo va a escribir. Yo lo voy a escribir, lo vamos a repasar. Okay, lo vamos a repetir. Okay. So number 1. Independence Day is July 4th. Independence Day is July 4th. Independence Day is July 4th. Te lo voy a repetir 3 veces. Ok, el oficial no te lo va a repetir 3 veces. Te lo repite solamente una vez. La única razón que lo estamos haciendo 3 veces es para que tenga el oído para escribirlo. Ok. All right. Number 2. Congress makes the laws. Congress makes the laws. Congress makes the laws. Number 3. The White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. Number 4. New York was the first capital of the U.S. Otra vez. New York was the first capital of the U.S. Otra vez. New York was the first capital of the U.S. And number 5. We pay taxes. We pay taxes. We pay taxes. Okay. All right. So vamos a hacer la oración. Okay. Number 1. Independence. Day is July 4. Si me puse aquí TH está súper bien. Pero si me pusiste julio 4 con el 4 estamos bien. Okay. Number 2. Congress makes the laws. Number 3. The White House is in Washington, D.C. Number 4. New York was the first capital of the U.S. Number 5. We pay taxes. Okay. All right. Good. Okay, so vamos a repetir. Vamos, esto es cuando puedes soltar la lengua
Esto es leyendo, lo está leyendo, lo está mirando, lo está repitiendo, lo está escuchando. Oraciones son lo mejor que hay, ¿ok? Porque ahí de verdaderamente se te graba en la cabeza lo que estamos haciendo, ¿ok? So vamos, Independence Day, vamos, Independence Day is July 4th, ¿ok? Cuando es fecha, no necesitas escribir la fecha en letra. Cuando es número, sí, pero cuando es fecha, no, ¿ok? All right, so vamos. Independence Day is July 4th. Independence Day is July 4th. Okay, vamos a repetir. Congress makes the laws. Vamos. Congress makes the laws. Congress makes the laws. Okay. The White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. Okay. Esta la voy a repetir, le voy a hacer un poquito de historia a debido de las cinco oraciones, ¿ok? Pero quiero hacer las cinco oraciones primero, ¿ok? Vamos. New York was the first capital of the U.S. Yo le voy a explicar eso en un ratito, ¿ok? New York was the first capital of the U.S. Otra vez. New York was the first capital of the U.S. Y la última, we pay taxes. Y estamos pagando mucho más ahora. We pay taxes. Otra vez. We pay taxes. All right. All right. So vamos a repasar un chin de esto, ¿ok? So la primera es Independence Day, es July 4th. So el día de la independencia de los Estados Unidos, ¿cuándo es? July 4th. So cuando la pregunta, cuando te pregunta la pregunta, when is Independence Day? July 4th. Okay. Ganamos nuestra independencia en contra qué país? Independence from who? ¿De quién? De Great Britain. The Great Britain, okay. ¿Y por qué? Why? ¿Por qué la colonia en ese tiempo decidieron a pelear uno de los países más poderosos en ese tiempo? ¿Y por qué? Because of high taxes. Because of high taxes, okay. Y aquí sabe que nosotros somos el país de nosotros es siempre. No es tanto por palabras, pero por documento, ¿verdad? So, nosotros anunciamos nuestra independencia a debido de un documento. ¿Qué documento anunció nuestra independencia? The Declaration. Independence. ¿Y quién escribió ese documento? Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Okay. So who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. A debido de ese documento lo mandaron a Gran Británica al rey y le dijeron, nosotros no somos parte de ustedes ya. Nosotros queremos nuestra independencia, ¿okay? When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptado ese documento? La declaración escrita by Thomas Jefferson adopted July 4, 1776. Julio 4, 1776. Es el día de la independencia de los Estados Unidos. Okay? When was the Declaration of Independence adopted? Adoptada julio 4, 1776, el documento declarando nuestra independencia de Gran Británica. ¿Quién lo escribió? Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Okay? When is Independence Day? July 4th. What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo ese documento?
No quién lo hizo fue Tomás. Pero ¿qué hizo ese documento? Declare, anunció nuestra independencia de Gran Británica. It declared our independence from Great Britain. It declared our independence from Great Britain. Congress makes the laws. Okay? So el Congreso hace la ley, no el presidente. Okay? Congress makes the laws. Okay? So el Congreso. Okay? Congreso. Son dos partes del Congreso. Este es el Congreso. El edificio se llama el Capitolio. 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 Ok, creo que lo escribí bien. Ok. So, el edificio se llama el Capitolio. Okay. Eso es, el Congreso está dividido en dos partes. What are the two parts of Congress? There is the Senate and the Representatives. El Senado y los representantes. Okay. The Senate and the Representatives. Entre las dos partes, no ramas. Las dos partes del Congreso. What are the two parts? So, literalmente, esto es el Congreso entero. Está dividido en dos partes. El Senado y los representantes. The Senate and the Representatives. El debido de ello is to make the laws. Hacer las leyes. Okay? Los senadores. ¿Cuántos son? There are 100. There are 100 senators. How many representatives? There are 435. So el Congreso está hecho de 535 congresistas. Congress members. Okay? 535 congress members, porque son 100 senadores and 435 representatives, okay? So, el debido de Congreso, what does Congress do? Who makes the federal laws? Congress. So, el Congreso está responsable a hacer la ley aquí en los Estados Unidos. No el presidente, no la Corte Suprema, el Congreso. Okay? El que firma la ley, okay? Ya cuando ellos hacen la ley, la persona responsable en firmar la ley, to sign the law, va a ser presidente. Okay? So the president tiene dos cosas. Puede, he can sign the law, o lo puede rechazar, veto the law. Sign or veto, pero es el presidente. Okay? Congress makes the laws. La próxima, vamos. Repite, the White House is in Washington, D.C. So the White House, okay, la Casa Blanca es blanca, okay, y la Casa Blanca es que, ¿por qué tiene tanta importancia la Casa Blanca? Es porque es la casa oficial del presidente. This is where the president lives. It is the official home of the president. Es la casa oficial del presidente. Eso es donde él está ubicado. Durante los 4 años de cuando está sirviendo los Estados Unidos como presidente. It is the president's official home. So the White House is the president's official home. Ahora mismo, right now, who is the president today? Joe Biden. Vamos, repítelo. Joe Biden. Otra vez. Joe Biden. Algo le pasa al presidente. If the president can no longer serve, who becomes president? The vice president. The vice president. What is the name of the vice president? Kamala Harris. Kamala Harris. We elect the president for how many years? ¿Por cuántos años elegimos a un presidente? For 4 years. 4 years. What are the two major political parties? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos aquí? Aunque hay más, okay, los dos principales es Democrat and Republican. What is the political party of the president now? El partido del presidente ahora mismo de Joe Biden and Kamala Harris is Democrat. Democrat. Okay? So the White House is the official home of the president, is where the president lives.
The president today is Joe Biden. And the White House está ubicado, ¿dónde? In Washington, D.C. In Washington, D.C. ¿Qué es Washington, D.C.? Washington, D.C. is the capital of the United States. So cuando le dice, what is the capital of the United States? Washington, D.C. Where does the president live, or where is the White House? Washington, D.C. Where is the Congress? Washington, D.C. Where is the Supreme Court? Washington, D.C. So las tres ramas de gobierno, el ejecutivo, que va siendo el presidente, el legislativo, que es sobre las leyes, que es el Congreso, y la corte más alta, que va siendo la Corte Suprema, la rama judicial, okay? Ejecutivo, legislativo, judicial, executive, legislative, judicial. Executive, legislative, judicial. Where are they? They're in the capital, and the capital of the United States is where? Washington, D.C. Okay? La próxima. New York was the first capital of the U.S. Ahora me están diciendo, teacher, tú no me dijiste ahora mismo que Washington, D.C. es la capital de los Estados Unidos. Sí, ahora. Pero cuando empezaron, ¿ok? Recuérdase, Washington, D.C. tenía que existir después que el primer presidente, ¿verdad? Who was the first president? George Washington. So, después que él se retiró de ser presidente, existió Washington, D.C., no antes, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ok? So, cuando las 13 colonias se convirtieron a 13 estados, ¿ok? New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, North Carolina, South Carolina, yo creo que se me estaba olvidando como dos más, alright? Cuando esas 13 colonias se convirtieron a 13 estados, ellos decidieron en ese punto que Nueva York iba a ser la capital. Y después que George Washington se retiró, decidieron que hacer Washington D.C., un distrito, y eso iba a ser la capital de los Estados Unidos. Pero a principito, ¿ok? Nueva York fue la primera capital de los Estados Unidos. ¿Ok? So, New York was the first capital of the United States. La próxima. We pay taxes. Sí, pagamos impuestos en todo. Y ahora hasta más. ¿Ok? Ahora, pero ¿cuándo es el último día para llenar su impuesto federal? When is the last day you can file your federal income tax? Okay, April 15. April 15 es el último día para llenar su impuesto federal. Okay, particularmente si le debe al gobierno. Cuando uno le debe y no lo paga para ese tiempo, no hace los impuestos a ese tiempo, te van a dar multa, te zumba con multa, interés y penalidad. So, si ustedes le deben, debiera saberlo antes de esta fecha, a empezar a hacer los arreglos, a hacer su impuesto y a pagar los impuestos. A ti, ustedes que el gobierno te debe a ti, no hay tanto apuro contigo porque el gobierno, you know, ellos están diciendo mejor, ¿ok? Pero ustedes que todo el mundo debiera llenar su impuesto a por esta fecha, April 15. When is the last day you can file your federal income tax? April 15. Ok. So, hicimos bastante, ok, very good. Te quiero mucho, le pongo oración a todo el mundo. Happy Valentine's Day otra vez, ok. Que Dios le cuide, le acompañe, le proteja a ustedes y su familia, a ustedes que tienen examen. Vamos, en el nombre del Señor, amén, que va a pasar la ciudadanía. Te veo la semana que viene. Te quiero mucho.